Hola. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame. Tía, que quería ver alguna FP de lo social, pero no tengo ni idea. ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo el ciclo superior de promoción de igualdad de género. Mira, te paso el enlace. ¿Y eso de qué va? Pues tenemos módulos sobre la historia del feminismo, prevención de la violencia de género y luego los típicos módulos de FP, como inglés, empresa, FOL. ¿Y por qué estás estudiando eso? Pues estoy estudiando esto porque todavía hay mucha desigualdad y quería hacer algo real para cambiarlo. Mira esta imagen. Ya ves, qué fuerte. ¿Pero esto tiene salidas profesionales? Pues tiene varias, como para trabajar en empresas, talleres, en coles. Incluso han salido posiciones en algunos ayuntamientos. ¿Y hacéis actividades o es más bien teórico? Pues mira, te voy a pasar una carpeta donde podrás ver las diferentes actividades que hemos ido haciendo a lo largo del año. Vale, ya la tengo. Pues, como puedes ir viendo, hemos ido a varios congresos y conferencias. Por ejemplo, solemos ir al Congreso sobre Violencia contra la Mujer que organiza la Diputación de Alicante. Luego, junto a la Casa de la Dona, participamos en la Ruta Lila de Elche, donde visibilizamos calles con nombres de mujeres. También fuimos al barrio de San Antón a realizar un taller sobre urbanismo feminista. Y luego en el instituto hemos hecho también muchas cosas. En Halloween hubo unas jornadas con todo el alumnado y nosotras participamos disfrazándonos. También hemos realizado cartelería para mantener el instituto decorado y sensibilizar a todo el mundo. Y luego noviembre siempre es muy activo. Este año hicimos talleres sobre nuevas masculinidades y autodefensa feminista. La gente de otros ciclos participó y la verdad es que estuvo genial. También hemos hecho talleres con primaria en un cole de Elche. Y el curso pasado organizamos el primer encuentro del PROMIR de la Comunidad Valenciana y fuimos casi 100. Vamos, que hacemos de todo y tienes la oportunidad de poner en práctica todo lo que aprendes. Pues muchas gracias, me has convencido. Bueno, adiós. Adiós.